Muchas gracias a nuestro compañero Arno Bulgo. Nosotros nos trasladamos hasta Valencia, allá en España, donde nuestro compañero Enrique Vázquez nos dice que nuestros compatriotas se están preparando para darle honor a la patria. Con usted, allá está nuestro compañero Quique Vázquez. Quique, un saludo a la distancia. Buen día. De cuán grande es mi nación. Buenos días, licenciada Patricia Castañeda, televidentes y oyentes que siempre están informándose con HCH. Qué gusto saludarles desde una de las ciudades más importantes de España, Valencia, de donde hoy HCH dará una completa transmisión de los desfiles patrios. Y acá, para mostrarles un poquito el ambiente, comenzamos a ver este grupo de catrachos y catrachas que están listísimos. Listísimos, durante un año se han preparado para los desfiles patrios. Y vean, por ejemplo, acá cuánta gente han convocado, porque el desfile se va a llevar a cabo en una de las principales avenidas de Valencia, y han convocado para las 4 de la tarde, 5, ya comienza a llegar la gente y vamos, por supuesto, a hablar con ellos. ¿Qué tal? Estoy acompañado de la banda. Banda de Guerra Valencia. Óiganme, un año preparándose, un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. La verdad que les vemos bien vestidos, ya listos para el gran desfile que está a poco de iniciar desde Valencia. Ya listos, ya después de mucho tiempo de recorrido, de entrenamiento, preparándonos cada uno. Estamos listos ya para empezar una gran fiesta, haciendo historia. Primera vez en España. Haciendo historia de grandes desfiles con grandes invitados. ¿Cuántos son los integrantes de esta banda? Porque déjenme decirles, compañeros, licenciada Patti, que son 4 bandas. Esta es la banda de Valencia, la local. Se está esperando que llegue la de Madrid, la del JTR. Vienen de diferentes partes. ¿Y ustedes cuántos integrantes son? Somos alrededor de 35 a 38 integrantes. Bueno, y me voy a ir de este grupo diciendo ¡viva Honduras! Mírame, mira, licenciada Patti, la verdad que hoy me siento contento. Desde ayer, junto a mi familia, viajamos a Valencia, pero la verdad que no nos esperamos esto. O sea, es como si estuviésemos en el desfile del 15 de septiembre allá en Honduras, cuando nos levantábamos muy temprano, cuando mirábamos a la madre venir con la botella de agua, con sándwich, con comida, todo para formar parte de los desfiles. Y vamos a hablar con la gente. Mira por acá, véngase señora, véngase un momentito. Vamos a hablar con la gente, porque es que acá HCH también es cadena nacional. ¡Honduras! ¡Honduras! Óigame, ¿qué tal? ¿De qué parte de Honduras es usted y hace cuánto tiempo vive acá en Valencia? Bárbara, hacía 20 años. 20 años viviendo acá, y por primera vez va a haber un desfile donde hay miles de catrachos, y sin duda vamos a revivir todo lo que acostumbramos allá en nuestro país. Sin duda, emocionante, por primera vez, que esperamos que todos los valencianos que están aquí de Honduras, que vengan a este desfile maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, y sigo avanzando. Por ejemplo, mire Patti, miren televidentes, miren, qué bonito sentirnos orgullosos de nuestra tierra, de nuestras raíces. Mira, por ejemplo, el niño acá. Óigame, ¿cuál es su nombre? Ángel Manuel. ¿Y cuántos años tiene? 12. ¿Naciste aquí o en Honduras? En Honduras. ¿Hace cuánto tiempo te trajeron para acá? 2 años. Hace 2 años, y hoy te veo vestido del Indio Lempira, porque no olvidas nuestra cultura. ¿Qué quieres decir a la gente que nos está viendo? ¿Cómo te sientes de hoy andar vestido así, de formar parte de este desfile? Emocionado. Contentísimo. Y acá está la mamá. ¿Qué le dio por vestirlo así, por traerlo con este traje tan típico y representando nuestro país? Pues, como a él lo eligieron, pues entonces hay que cumplir, ¿no? Usted se siente orgullosa, ¿no? Súper orgullosa. Bueno, vamos a seguir, porque es que miren, yo la verdad que les digo, dale una toma, Oscar, a mi compañero Oscar Calidonio. ¡Saludos! Las manos arriba, 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 arriba. Porque es exagerada la cantidad de personas que comienza a llegar. Les decimos, esto apenas comienza, la convocatoria está, falta una hora. Mire, algo importante que decir es que les han habilitado una de las avenidas más importantes de Valencia. Se va a cerrar por completo y va a arrancar el desfile. Y es que yo quiero seguir aprovechando con la gente. Por ejemplo, acá, óigame, con una bandera de Honduras
en la espalda, orgullosa y en medio de tanta gente. ¿Qué quieres decirnos a través de HCH? Aquí estamos representando a todos los hondureños que venimos a trabajar y seguir adelante, y también que el 15 de septiembre es muy importante para nosotros, y aquí estamos todos nosotros representando. Hoy vale más que el día libre, y los que iban a trabajar han pedido permiso porque no se podían perder este espectáculo. Sí, así es. Por ejemplo, como yo que trabajo de interna, entonces me vine desde Murcia a Alcantarilla para estar aquí presente. ¿Desde Murcia cuántas horas viajó para llegar? 2 horas y media. ¿Desde Murcia y anda sola o acompañada? Ando aquí con el bar La Matinera, que es el bar que nosotros representamos. Bueno, muchísimas gracias. ¡Viva Honduras! ¡Viva! Y mírame, vamos, es que yo, como les digo, pudiese seguir caminando y caminando y caminando. Por ejemplo, acá, amigo, lo quiero hablar, anda la camiseta de Catracho, ¿cómo se siente? ¿De qué parte de Honduras es? ¿Y qué quiere decirnos hoy? Copán Ruinas. Copán Ruinas, ¿hace cuánto tiempo viajó aquí a España? 24 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente de hoy ver tanto hondureño, de formar parte de estas actividades que desde ya podemos ver están llenas de color y de todo? La verdad que muy contento, cuando me enteré por parte de mis hermanos, me avisaron de Copán Ruinas que iban a estar aquí el JR. Es una emoción enorme, ¿no? Y digo yo, no me lo puedo perder, Así que estamos aquí muy orgullosos de que hayan traído este evento aquí a Valencia, y ver a cuánto hondureño todo junto aquí es una emoción muy grande para mí. Bueno, muchísimas gracias. Miren, les voy a mostrar un poquito, porque es importante decirles que, gracias amigo, que HSH le va a dar cobertura total a este desfile. Hoy 9, mañana nos vamos para Barcelona, ya hoy por la noche viajamos a Barcelona y el 16 estaremos en Madrid. Quiero cruzar la calle, si me permiten por favor, porque allá ya veo un grupo de palionas, porque es que acá se han preparado con todo. Óigame, la veo con las estrellas de la bandera de nuestro país. ¿De dónde son y qué quiere decirnos? Nosotros somos de Catumbla, Francisco Morazán, y venimos de Castellón. ¿Cuántas horas viajaron para llegar a este desfile? Una hora. ¿Una hora? Una hora. ¿Y están contentos, listos para disfrutar hoy? Súper feliz y contentos de estar aquí apoyando, ¿verdad?, las fiestas patrias. Y que viva Honduras y a disfrutar. ¡Que viva Catumbla! Miren el outfit, como decimos nosotros, el estreno de Honduras. Mire cómo anda vestida. Mire cómo anda vestida, como Catracha. Así es, a donde estemos tenemos que alzar nuestra bandera. Muy bien, miren, voy a esperar. Saludos para la familia Andrade, Catumbla. Bueno, aquí está hecho. ¿Quiere decirnos algo? ¿Quiere mandar un saludo? Hágalo, que estamos en directo. Quiero mandar un saludo a mi familia, en especial hasta Reparto por Arriba, que los amo mucho, los extraño y que espero verlos pronto. Bueno, gracias. Venga, que el semáforo se ha puesto en verde y vamos a cruzar la calle porque aún no han habilitado. Y miren, esta es una de las calles donde hoy va a arrancar el desfile. Podemos observar que el transporte aún está funcionando, pero dentro de una media hora, una hora aproximadamente, pues ya se cierra por el desfile que hoy van a hacer los catrachos. Y acá viene un grupo que es lo que quiere mostrar. Véngase por acá, véngase, que vamos a hablar porque veo las palionas por allá de otro grupo. Vamos a ver en directo, amigo. ¿Quieres colocarte por acá con el grupo para que nos hables un poquito? Acá viene, miren. Miren, miren, miren todo lo que hoy les vamos a mostrar a través de HSH. Es que a mí, debo decirlo, que este año no me hace falta ir a los desfiles de Honduras porque acá estamos completos. Miren las palionas de Valencia. Imágenes en directo que únicamente transmite HCH Televisión Digital. Transmisión en directo desde una de las ciudades más importantes de España. HCH hoy le va a dar cobertura a este desfile. Mañana también lo vamos para Barcelona y el 16 para Madrid. Óiganme, vienen desde Jumilla. Yo estuve recientemente en Jumilla. Fuimos a la celebración de la fiesta del vino. Desde allá viajaron, se han preparado, y la verdad que felicitarles por lo bien vestidas que andan. ¿Cómo te llamas? ¿De qué parte de Honduras eres? Me llamo Carla Nicole, soy de Choluteca, Honduras. ¿Cuánto tiempo de preparación para hoy? Pues hemos estado practicando ya como 3-4 semanas. Bueno, sí. ¿Y usted se llama? Maybelida Irene. ¿De qué parte de Honduras? De Tegucigalpa. Tegucigalpa. Sí. ¿Qué les parece si hacen un par de movimientos? La gente está en vivo. Miren, estamos en vivo a través de HSH. Todo Honduras les está viendo. ¿Algún pasecito, director, para aprovechar también? Me imagino que usted fue uno de los encargados. Dígales algo ahí, que se formen para que la gente les vea a través de HSH.
Fórmense. Bueno, ¿y qué quiere decir de este grupo? ¿Bien preparadas? ¿Cuántas palionas son? La verdad que no estamos muy preparados porque solamente en dos semanas, tenemos dos semanas de practicar y el traje fue elaborado por mi persona y confeccionado en una semana. Bueno, gracias hermano. Ahí podemos observar el espectáculo de las palionas, las que han estado en Jumilla. Esta es una región de Murcia, desde allá han viajado. Oigan, esto es un espectáculo y veo, vamos a ver, ¡arriba Honduras! ¡Viva Honduras! Miren, y ya llegó una de las bandas esperadas por todos, porque acá está la del JTR, gracias. Pero allá veo que viene la comitiva desde Madrid, acá vemos la comitiva desde Madrid. ¿Cómo están los catrachos que viven en Madrid? Bueno, acá veo que ya llega el cuadro Garífuna. A ver, muevan los trajes. ¿Cómo se van a mover este día en el desfile? ¡Hey! Óigame, ¿cómo se sienten? Viajaron desde Madrid en autobús, son casi 5 o 6 horas, pero me imagino que contentos por lo que están a punto de mostrar acá en las calles de Madrid. Pues así es, Kike, estamos súper emocionados y para darle un buen show a toda esta gente hondureña y latinoamericana también. Bueno, venga por acá. Vamos a ver, acá está otro grupo de palionas. Miren, compañeras, compañeros, televidentes y amigos que están a través de HSH, esto será un espectáculo. Acá está el cuadro de palionas de hondureñas que viven en Madrid. ¡Una bulla a las palionas catrachas en Madrid! Ya les digo, HSH, si usted se pierde algo de este desfile es porque usted quiere, porque nosotros, esto es una probadita de lo que se viene, viajamos exclusivamente desde Madrid para llevar el primer día. A esta pequeñita la entrevistamos el primer día del entrenamiento de los desfiles. Hoy ya te veo bien vestida y todo, ¿qué quieres decir? Bueno, que estoy muy emocionada por estar en Valencia, espero el apoyo de todos los hondureños y que muchas gracias. Bueno, gracias. Y por acá estoy acompañado de... Daniela Maradiaga. ¿Y tú de qué parte de Honduras eres? De Potrerillos Cortés, de la zona norte. Bueno, ¿quieres saludar a alguien? ¿Qué quieres decir? Hoy no hace falta... Bueno, sí vamos a ver los desfiles de Honduras, pero no nos hace tanta falta porque acá tenemos nuestros desfiles este año. Así es, muy emocionada. Por fin se está cumpliendo este sueño. Después de un largo año, por fin vemos... el objetivo ya casi terminado. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué les parece si un pasecito también? Un pasecito de las palionas. Ahí está. Miren el espectáculo. Si ustedes se pierden esto hoy, es porque quieren, porque HSH les va a dar cobertura total. Vamos a avanzar con el siguiente grupo. Pero es que fíjense que a mí me encanta hablar con mi gente, verlos, entrevistarlos. Y por eso lo voy a hacer con usted. ¿Cuál es su nombre y de qué parte de Honduras es? Me llamo Reina Mendoza, soy de Villanueva Cortés. ¿Y hace cuánto tiempo tiene de vivir acá en España? 7 años. 7 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente de ver esto? Yo la verdad que como comunicador me siento contento porque les decía, el año pasado pues solo me tocó ver los desfiles, pero hoy soy parte de los desfiles. ¿Cómo se siente usted también hoy ser parte de esto y de ver tanta gente en una de las ciudades más importantes de España, perdón, la ciudad de la ciencia y el arte lleno de hondureños? Hombre, esto es algo como para recordarlo, porque no se da todo el tiempo y estamos prácticamente emocionados todos acá. Sí. Hacia ahí va, como pueden observar, desfilando el cuadro de palionas de Madrid. Vean ustedes qué bien preparadas. Y acá viene una de las bandas más esperadas por todos, Joel, se te cumplió el sueño. Y HSH, como les prometimos, presente cobertura total. ¿Cómo se sienten y cómo están para este desfile? Bien, preparados, gracias a Dios, Quique, ya estamos aquí, Valencia y toda la delegación de Madrid, la banda de marcha 504, presente para dar algo bonito a toda la comunidad hondureña en esta ciudad. Me tenías preocupado porque me dijeron que salieron a las 10 de Madrid y qué rápido llegaron. No, re rápido, gracias a Dios, cumplimos todo y todo en orden para poder brindar un espectáculo de lujo. Bueno, ya van a formarse, veo, ¿no? Porque el desfile da inicio en poco tiempo. Va a dar inicio y a que la gente disfrute el ritmo punta y lo bonito de nuestra cultura. Una probadita en directo para HSH, Joel, así poquito, porque acá me está pidiendo, la coordinación del canal me pide, dale un poquito, yo te dejo llegar ahí y que lo haga. Ok, vamos a ver, porque es que miren, acá ahí les quiero comentar, compañeros, que hay ciertos permisos de horarios en específico. Acá no es, por ejemplo, como en Honduras, que si vamos a una calle pueden tocar antes o después, no. Aquí, por ejemplo, si te dan el permiso a las 5 tienen que empezar a tocar
y a las 6:30 terminar, porque el ruido lo pueden denunciar, entonces ellos no pueden pasarse. Miren, apá, acá, óiganme, yo realmente quiero felicitar a esta banda. Un aplauso en el estudio de HCH si pueden, porque esta banda se han sacrificado con el tema de, miren cuánta gente, con el tema de que trabajan de lunes a viernes y el fin de semana ellos han dedicado tiempo a practicar. Les quiero presentar otro cuadro de palionas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿De qué parte de Honduras? De Curarén, se llama el sitio. Curarén, ¿cómo se siente hoy acá? Pues muy feliz, contenta con todo, compartir nuestra fiesta patriota de Honduras. Muchísimas gracias. Quiero mostrarles otro cuadro de palionas, a ver si se pueden formar. Miren, las palionas, ustedes son las de Valencia, ¿no? Sí. Las mestizas. Dice que se llama grupo. Mire qué bonito, porque es nuestro arte, nuestra cultura. Mire, palionas. Las mestizas. Y ya nos van a contar por qué le decidieron ponerle así, porque es que veo incluso hasta rostros españoles, porque veo una española, veo todo. Este es el cuadro de la sede principal de Valencia. ¿Cuál es su nombre y qué nos quieren decir de este cuadro de palionas de las mestizas? Bueno, mi nombre es Carla Valesca Medina y la verdad que estamos representando al grupo de palionas las mestizas, que está bastante conformado por un grupo muy hermoso, y estamos orgullosas de ser hondureñas. ¡Eso! Catracho a todo aliada, como dice. A todo pulmón, de oiga, verdad. Y veo gente que se está uniendo. ¿Te puedo entrevistar? ¿Te puedo entrevistar? Tú eres de acá, de española. Sí. ¿Y cómo te unes a la celebración de los catrachos? ¿Cómo es que decides participar? Porque mi madrastra es hondureña, entonces a mí me gustó esto de palillona, entonces me uní. Muy bien, ¿quieres decir ¡viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Eso! Ya vamos a ver a las mestizas desfilar. Qué espectáculo realmente. Ya se están formando, avancemos, Oscar, porque ya van a comenzar. Gracias, 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 gracias. Y estamos en directo a través de HCH. Oiga, la miro con su buena gorra, con sus buenos lentes, bien lista para el desfile. ¿De qué parte de Honduras es usted? Soy de Comayagua, pero cuando vivía en Tegucigalpa antes de venirme para aquí a España. A ver, ¿hace cuánto tiempo que llegó aquí a esta ciudad? Voy a ajustar 2 años en octubre. Hoy volvemos a revivir los desfiles, sí, y eso es lo bonito. Exactamente, sí, sí. Y lo bueno es que estamos en vivo a través de HCH, que podrá ir a ver luego a través de las redes, la repetición en YouTube y lo que quiera. Bueno, un saludo para toda mi gente catracha. Bueno, venga por acá, porque miren, ya están formándose, amigo, con la camiseta de Honduras, orgullosos donde sea que estemos, porque es que no podemos perder nuestra identidad, nuestra cultura y todo. Nuestra cultura, y debemos de donde estemos, como estemos, con quien estemos, debemos de reconocer nuestra raíz, la cultura, que no se debe de perder. Europa es Europa, pero Honduras es el país más lindo, más bello de todo el mundo para mí. Bueno. Pero una petición más que todo, una petición a todos los catrachos hondureños. Y es ahorita en las condiciones que está el país, por ejemplo, en la, quizás me salga un poco del tema, pero es buenísimo. Algo rápido para no olvidar el tema. A todos, bueno, más que todo a los del Partido Nacional y Liberal, que nunca digan que representan al pueblo, representan una banda de delincuentes, sí. Bueno. Y que no digan que representan al pueblo, que elijan el fiscal y que el fiscal sea escogido por libre. Ya gobernamos lo suficiente, que por favor no digan que representan al pueblo. Hasta la. Ahí está el llamado a través de HCH, porque acá hay libertad de expresión. Y no lo dejo más tiempo porque me tengo que ir a estudios y decirles, compañeros. Bueno, miren, les voy a dar detalle. Excelente, hermano. Miren, ya como pudieron observar, acá me he quedado solo, pero estoy en una de las rotondas más importantes de Valencia, y desde acá en pocos minutos arranca el desfile de los catrachos en este país. El primero hoy 9 de septiembre, mañana 10 vamos para Barcelona y el 16 regresamos a Madrid. Así que junto a mi compañero Oscar Calidonio, que hoy anda debutando como camarógrafo en HCH, vamos a movilizarnos a otro punto. Les dejo un momento, licenciada Patricia, Ariel en coordinación y a todos compañeros. Hoy vamos a vivir a lo grande estos desfiles, así que les pido que estén al pendiente, porque si ustedes lo permiten, vamos a transmitir cada detalle. Y me despido con el saludo de este niño que se llama Lucas. ¿A quién quieres saludar? A mi papi y a mi mami, que están en Honduras y los quiero mucho. ¿Cómo se llama? Miguel y Amalia. Muy bien, y con el saludo de Miguel y Amalia desde la capital de la ciencia y las artes,
en España, que es Valencia. Regresamos a Estudios Principales y en minuto, una cobertura total desde donde ya se están formando todos los grupos, que son muchos, para llevarles los detalles desde este lugar. Con imágenes de Oscar Calidonio, mi contacto, regreso a Estudios Principales con ustedes allá en Tegucigalpa. Buen día. Muchas gracias a nuestro querido Quique Vázquez, desde allá de España, de Valencia. Y no se olvide usted de sus raíces, la gente no se olvida. Y lo más importante es, a mí me da tristeza cuando una persona se va para Estados Unidos y a veces viene con los